Desde 1999, el primer sábado de mayo se realiza la Marcha Mundial de la Marihuana en todas las ciudades del mundo. Dependiendo de las particularidades de cada país, los reclamos son variados, pero en este país, en este momento, lo que se está reclamando es que se termine con la persecución y la criminalización de los autocultivadores y los usuarios. En La Plata, la concentración se realiza en la Plaza San Martín y al Palo Vino para ver qué está pasando. Vení. Juan es de Cannabicultores de La Plata, Berisso y Ensenada y nos va a contar qué onda la movida acá en La Plata. Bueno, la movida acá en La Plata arranca con una marcha, la hacemos del 2009. Siempre convocamos a todos los cultivadores de la ciudad. Es una experiencia acá. Recordemos que la marcha se hace en todas las ciudades del mundo. La Plata, todas las ciudades del mundo desde el año 99, del 2009 que se hace aquí en La Plata. Y bueno, siempre estamos en la organización tratando de hacer un proceso de visibilización, un proceso de visibilización para el sector. Los cultivadores, viste, todos hablan de la marihuana, pero nadie habla de los cultivadores y de las flores. Entonces es un lugar para transmitir los conocimientos necesarios para que la sociedad llegue a un nivel de conciencia en el cual comprenda esto, que es lo que estamos planteando nosotros, que es poder cultivar cannabis para todos sus usos. ¿Cuál es la situación de los autocultivadores en nuestro país? Bueno, la situación es la misma que antes porque estamos siendo penalizados por la ley 23.737. Seguimos siendo delincuentes para esa ley que es del año 89, ya es una ley obsoleta porque se hizo para combatir al narcotráfico en las políticas de droga que tenía el mundo en ese entonces. Y realmente no hay ningún narcotraficante preso, sino cultivadores que están sufriendo violencia institucional, que son encarcelados y un montón de cosas. Desde ese lugar, bueno, esa es la posición. ¿Cómo llegaste a ser un autocultivador? Ah, bueno, uno primero es usuario, yo era usuario de cannabis en su forma popular, prensada, siempre conseguí en las plazas. Yo estudié en esta ciudad, no soy de acá, pero ya hace 20 años que vivo. Conseguía con amigos siempre. Y bueno, la forma era cultivar, ponerse a producir mis propias flores. Y tengo un indoor que ahí cultivo con mi mujer. Y bueno, yo me abastezco. Y bueno, la pasamos bien porque lo usamos el cannabis de forma recreativa. Y bueno, estamos en eso. ¿Por qué es tan tabú para algunas personas el cannabis? Qué pregunta. Y porque está asociada a una droga. El cannabis es una planta, es una flor. Las drogas son químicas, las drogas pueden ser legales, el alcohol y el tabaco son drogas. Y el cannabis no. Entonces no hay muertes por sobredosis de cannabis. En ningún caso. Entonces son datos que uno va tomando. Yo, por ejemplo, cuando empecé hace 20 años ya, a los 20, a ser usuario, me pregunté eso, ¿cómo podía hacer mal algo que a mí me hacía reír? Entonces, nunca tuve el prejuicio. Gracias, Juan. Nada. En el uso de cannabis medicinal. Contame, Marcelo, ¿cómo es que llegaste vos a investigar esto? Dos situaciones, una emocional, que era la enfermedad de mi propia hermana con epilepsia refractaria y lupus, y la otra es que nuestra facultad necesitaba incluir en la currícula el dolor y me pareció un desafío académico y educativo tratar de que nuestros jóvenes médicos supieran de esta sustancia. Muy importante lo que estás diciendo porque la Universidad Nacional de La Plata investiga hace muchísimos años el cannabis y recién ahora está aprobado por la ley la utilización. Sí, creo que la Universidad de La Plata fue un paso adelante de otras universidades. Creo que se animó en el 2014 a hacerlo público. Trajimos a los referentes del mundo, a Mark Werde de Canadá. Y bueno, yo siempre lo vivo con mucho orgullo y creo que a corto plazo vamos a tener un médico con más capacidad y el cannabis medicinal creo que habla de una de esas capacidades. Hablamos con muchos pacientes tuyos que te recomiendan con mucho amor y vemos que acá todo el mundo te frena y te pregunta cosas. Creo que hay una sola forma de hacer la medicina, que es vincularse desde el afecto y de la ciencia. Y bueno, yo por suerte también recibo mucho de ellos y este camino fue muy rico porque aprendí mucho de los pacientes. Contanos, Marcelo, ¿qué es lo que le falta a la ley o qué es lo que falta para que se regule mejor el uso del cannabis?
Lo que me preocupa es el tiempo que está transitando y hoy por hoy hay mucha gente que la está pasando mal. El haber dejado fuera el autocultivo, que es la respuesta natural para que hoy estuviera el aceite para el paciente, me hace pensar que seguramente la respuesta puede ser demorada y eso traer consecuencias en calidad de vida en mucha gente. Pero bueno, fue un gran paso que aparezca el marco regulatorio y ojalá podamos todos trabajar en la reglamentación para que aparezca el registro de cultivadores. Por último, para quienes no lo saben, ¿qué tipo de dolencias son las más comunes que el cannabis medicinal puede solucionar? Da un impacto muy positivo en lo que es dolor y cáncer, dolor y esclerosis múltiple, en la desnutrición y el SIDA, en la epilepsia refractaria. Mejora mucho la calidad de vida del paciente parkinsoniano, del paciente con fibromialgia, del paciente con enfermedades cronotristinas. Son realmente la mayor parte de las enfermedades que se verían beneficiadas por esta sustancia. Muchísimas gracias, Marcelo. René, contame, ¿qué es lo que a vos te duele? Me dolía terriblemente las piernas y los brazos y el temblor de las manos. ¿Por qué? Por el Parkinson. ¿Hace cuánto te diagnosticaron que tenías Parkinson? El Parkinson más o menos 8 años. Así que, y hace 18 meses que estoy con la gotita, el aceite. ¿Cómo llegó el aceite a vos? El aceite llegó por intermedio del doctor Morante, que es el médico mío, el clínico. Sí. Entonces me dice, mira, no hay nada concreto, pero dice, hay una, porque yo le dije, ¿qué puedo hacer? Porque así yo no puedo vivir, sentado en un sillón, acostumbrado a andar y hacer cosas. No me gustaba. No ¿Qué me pasó gustaba. La primera vez que probaste el aceite? ¿Qué sentiste? No, muy naturalmente, porque estaba tan convencido que cuando uno está convencido, las cosas salen bien, ¿cierto? Entonces, porque yo no solamente pensaba en mí, pensaba en la familia, en los que nos rodean, en los amigos. ¿Y que le duele a todos? Le duele a todos, porque ver a una persona, sobre todo si tiene el Parkinson en los brazos también, como lo tenía yo, es motivo de que aunque la persona te entrevista o habla con vos, sin querer dirige la mirada a la mano que se está moviendo. ¿Por qué? Porque eso es lógico. Entonces no puede hablar del problema, pero lo está hablando con la mirada o con esto y con el otro. Yo lo percibía eso. Entonces cuando el doctor Morante me dijo eso, me dice, pero eso no está probado y por ahí puede ser contraproducente, más de lo que tengo no puede ser. Digo, lo hacemos y listo. Aquello que era terrible para mí, sentado en un sillón, mirando para el balcón y sin hacer nada, me llevó a hacer más clara mi mente, dormir mejor, poder realizar pruebas que hace 50 años no hacía. Y hoy estás acá. Y hoy estoy acá. Y era uno de los motivos míos, era que era mantener también que hace como 20 años soy presidente del Centro Mágico Platense. Es decir, una entidad civil legal constituida. ¿Y pudiste volver? Sí, volví y ahora sigo siendo presidente de nuevo. Pero poderle demostrar a los chicos que con la tecnología hacen muchas cosas. Pero nosotros en aquella época que no teníamos nada, teníamos cosas que también hacíamos para divertimento de los demás. Es tener un poco el corazón, ser grande y tener corazón de chico, ¿no? Así que bueno, contame eso. ¿Cómo te sentís vos ahora en este momento? Mira, quise hacer esa prueba de las cartas para que la gente que la estaba mirando y se recuerde, no fue un acto del año pasado, sino que se está manteniendo en el tiempo. Porque como esto es una cosa que se está probando, es importante demostrar que se mantiene. Claro, y vos sos la demostración de que, claro, que eso sirve. Claro, que se está sirviendo. Y ahora en este momento, acá, a veces no quiero ni dormir para hacer cosas. Ah, qué bueno. Así que me cambió completamente la vida. Salgo normalmente, lo que pasa es que a mí se me acopla los 81 años que estoy por cumplir. Entonces el gasto físico es una cosa. Bueno, pero tenés mucha vitalidad y muchas ganas de seguir haciendo cosas, así que la edad no importa. No, gracias, no, René. No, muy amable en tu parte. Y quiero que con este pequeño mensaje poder ayudar a alguien. Ayudar o aclarar la mente de alguien. Que si algún día tiene un enfermo en la familia o un amigo, se llegue hasta ciertos doctores para que puede ser que salgan de ese pozo. Nada más. Ella es Mónica,
Laura y es mamá de Katy y nos va a contar por qué están hoy acá las dos juntas. Bueno, yo soy Moni, mamá de Katy, y bueno, estamos acá primero para informarnos, porque nosotros hace poco que conocemos este tipo de cultivo y nada, estamos arrancando con el cultivo, pero no sabemos bien de forma concreta y queremos informarnos para el uso de nosotros o para sí mismo donarlo. Así que bueno, por eso estamos acá y bueno, también apoyando por este motivo de no más presos por cultivar y para derrotar el narcotráfico, porque bueno, atrás del narcotráfico se sabe que no están gente común como vos y yo, sino que está todo el aparato represor y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, es importantísimo que el autocultivo esté aprobado en todas las instancias y que los políticos lo apoyen, porque esto de uno a uno no lo podemos hacer. Particularmente que... ustedes, ¿por qué Katy necesitaría este aceite? Katy no consume nada, o sea, toma una sola medicación, el diagnóstico de ella es una parálisis cerebral, y si ella creo, por lo poco me voy informando yo, creo que si lo puede consumir sería la índica, que sería lo que más indicado para su tratamiento, digamos, por la espasticidad que ella tiene. Uh-huh. Pero eso todo es información que vengo yo, digamos, clandestinamente, por Google, por experiencias. La concentración cada vez se pone más linda, nos encontramos con un montón de gente y ahora estamos con las chicas que nos cuentan. ¿Ustedes son autocultivadoras? En eso estamos. Sí, somos cultivadoras. ¿Cómo llegaron a tomar esa decisión? Yo cultivo ya hace varios años que tengo plantas y mi mamá se copó ahora también, así que acompaña. También vino la marcha y acompaña. ¿Cómo fue el diálogo? El diálogo, no, fue todo un proceso muy largo, pero que ahora terminó en que las dos estamos cultivando. ¿Y por qué te decidiste? Por un montón de cosas, especialmente en mi caso por lo medicinal, por los casos que uno se va enterando y que recién ahora empiezan a salir a la luz. ¡Felicitaciones! Y aparte me parece perfecto el que la quiere usar para uso recreativo, no tengo nada en contra de eso. Ojalá todas las mamás sean tan copadas como ella. Gracias. Porroman te saluda. La planta nos ayuda. Yo soy Porroman, alguien que se dio cuenta que una planta no puede ser ilegal. ¿Y vos naciste así o un día te picó una planta y te convertiste en Porroman? La planta me dio superpoderes, el poder de pensar un poquitito más allá de mi podrida mente y ver a la gente y ver las necesidades y ver que algo natural puede ayudar a la gente y lo quieren prohibir, cuando es una semilla que la pones en una macetita y te crece, y de esos coquitos verdes mágicos, incluso para el que quiere relajar un poco, ¿no? Ajá, bueno, ¿y qué estás haciendo acá? ¿Qué estás repartiendo? Una garrapiñada, como símbolo de que la naturaleza nos provee de todo lo maravilloso, como el maní, la caña de azúcar, que genera esto que es la exquisita garrapiñada. Para no olvidarnos, y de la comunión, de que con un paquete así podés alimentar a cuántas personas. Con el cannabis sativa es lo mismo. ¿Sabés lo que es sativa? Útil, en latín. Hay que conocer para después poder aplicar ese conocimiento y ser sabios, como con el cannabis. No te cueles, quédate ahí que en un ratito volvemos con más Al Palo en la Marcha Mundial de la Marihuana en la Ciudad de La Plata.